Valencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Wine and Jump. Hoy, ¿en qué tipo de vino sos? Vamos a estar con una de las bodegas más representativas de GEA, su distribuidora. Vamos a estar con Chañar Mullo. Chañar Mullo es de una región no tradicional porque ellos son de La Rioja. Hoy va a estar Fabricio Portelli junto a su gerente comercial de la bodega y junto a la gente de GEA explicándonos un poquito de qué se trata este suelo, qué cualidades contiene y vamos a disfrutar vinos totalmente diferentes. En este caso me voy a atrever a abrir el vino de la entrevista. Ellos van a estar disfrutando un blend, un bivarietal, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Muy interesante, de la línea Reserva. Y ellos nos van a explicar un poco cómo se conjugan estos dos Cabernet. Justamente es el nombre de la bodega y es el nombre del lugar, Chañar Mullo. Qué colorcito que tiene. Yo me estoy sirviendo una copita antes que empiece la entrevista porque cuando empieza la entrevista no me queda nada, así que lo voy a disfrutar. Bueno, estamos acá en Damblé. Este restaurante Damblé está en Almagro, en Rivadavia 3400. La especialidad son mariscos y pescados. Tienen una coctelería muy tradicional con un montón de variedades de etiquetas. Y bueno, acá podés venir a disfrutar diferentes vinos que están en su cava, acá en la cava donde estamos ahora. Hay vinos ya consagrados, insignia, y vinos boutique. Si querés comerte buenos pescados, querés comer ricos mariscos, podés venir a disfrutar de esta experiencia que te da Damblé. Damblé quiere decir doble en latín y vas a tener dos sensaciones para disfrutar: el vino, los mariscos, los pescados. Así que acá en Damblé no podés perderte la oportunidad de disfrutar de ricos mariscos con ricos vinos. Bueno, y si vos tenés un restaurante y querés que te vayamos a visitar con Fabricio Portelli, acá en las redes sociales dejanos un mensaje que te vamos a visitar, vamos a conocer tus propuestas y le vamos a decir a la gente a dónde puede ir a recorrer buenos lugares donde hay buenos vinos y lindas propuestas gastronómicas. Así que bueno, ahora te dejo con la entrevista con Fabricio Portelli, la gente de Chañar Mullo, la gente de GEA, que va a ser muy interesante. Voy a disfrutar este Cabernet Franc. Sin duda es una de las cosas más lindas y entretenidas que tiene el vino argentino es poder recorrer el país en las copas. Y la verdad es que hay muchas zonas vitivinícolas, pero pocas son las tradicionales. Hoy por hoy se habla de que se hace vino desde Salta hasta Chubut, llegando desde la cordillera hasta el mar en Chapadmalal. Entre todos esos puntos realmente hay algunas zonas que tienen historia propia. Y La Rioja es uno de esos. Vamos a visitar y vamos a conocer juntos un lugar que yo tuve la suerte de conocer hace algunos años, que dicho por el agrónomo que la plantó y uno de los más reconocidos de la Argentina, el valle de Chañar Mullo es uno de los mejores lugares para que la vid se exprese. Estoy con Alex y Leonel de la bodega. ¿Qué tal? ¿Es así? ¿Es así realmente hoy por hoy que ya está construido, que ya es una realidad? ¿Cómo? Sí, claro, mira, la historia un poco del valle comienza en 2001. El dueño de la bodega, Jorge Chamas, compra estas tierras sin verlas por recomendación de un colega chileno. Mira. Y bueno, lo primero que ve al llegar son cóndores en la región. Pudo aterrizar en la ruta, muy cercano al campo. Muchas gracias. Y bueno, lo sorprendió la gran cantidad de piedras, ¿no?, que había. Un valle totalmente inculto. Ahora, se llama Valle de Chañar Mullo porque el pueblo también se llamaba o se llama, ¿no? El claro, pueblo está ahí. El pueblo es un pueblo de 300 habitantes. Repueblo, o sí, casi no es un pueblo. Casi no pueblo, un conjunto de casas. Y nuestro emprendimiento es el único del pueblo. Y pertenece al departamento de Famatina. Ajá. Hay distintos pueblos distantes, unos 13, 14 kilómetros cada uno. Y bueno, la gran mayoría de las personas
que trabajan en la bodega y en la viña son del pueblo. Uh-huh. Y hoy por hoy, ¿no? Ya estamos hablando de que están por cumplir 20 años. ¿Eh? Eso que había predecido de alguna manera, o predicho, Santiago Mayorga padre. Digo padre porque también ahora... Está el hijo, sí. ¿Por qué ponerle el mismo nombre a un hijo? ¿No? Y decirle Juniors, por claro. ejemplo. Okay. Bueno, realmente hoy que Chañar Mucho es una realidad y empiezan a estar los vinos cada vez más en el mercado. ¿Sentís que eso que se decía, ¿no? Y también otro enólogo reconocido, quizás el más reconocido de la Argentina, que por las dudas no vamos a decir quién es, pero si vos querés lo decís, siempre me habló de ese lugar. Evidentemente ahora, con los vinos en el mercado, ¿sentís que tienen algo especial en la mano? Sí, claro, por supuesto. Más allá de las características puntuales de los vinos, lo distinto claramente es el lugar donde se hacen y la gente que los hace. Esta gente hace 15 años no tenía ni idea de cómo se hacía un vino. El dueño no tenía idea de cómo se hacía un vino. Y en todos estos años han experimentado un crecimiento en conocimientos impresionante. Alex, yo tuve la suerte de ir a la bodega. La bodega no le falta nada, es nuevita, tiene todo lo que se necesita. Además, es un lugar donde si vos llegás con ojos cerrados y te depositan en un helicóptero en ese lugar y te los destapan, decís, ¿dónde estoy? Puedes estar en California, puedes estar en algún lugar de Europa, puedes estar en Australia. Vos sabés que una de las cosas que tiene es un valle encajonado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos ves de un lado los cerros, del otro lado cerros y todo el valle es parte de la bodega Chañar Mucho. Y hay cosas, por ejemplo, que siempre nos reímos un poco y hablamos con Leonel, ¿no? Y con Jorge. Cuando él se, por primera vez, bueno, está en este lugar y algunos le dicen, no, mira, te equivocaste, esto no es para uva, esto es para otro tipo de cultivo, ¿no? Es otro tipo de cultivo que son tradicionales de La Rioja. Dice, bueno, ok, ¿qué hago? Y mandó a hacer un estudio al INTA. ¿Y a dónde lo mandó? Al INTA de La Rioja no tenía tanta formación en vino como el de Mendoza. Ajá. Obviamente era el lugar ideal. Bueno, y una persona que es muy conocida en el medio, en esa época trabajaba en el INTA y fue el que de alguna manera hace todo el estudio que tiene que ver con suelos, etc. Y la realidad es que tenés un suelo, un clima, algo distinto, que hay que aprovecharlo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, esto es como Luco, es como Luco para La Rioja. Claro. ¿Le falta desarrollar? Sí, claramente le falta desarrollar, pero estamos en ese camino. No, pero podemos estar hablando que a nivel potencial y realidad, vos tenés el Valle de Luco en Mendoza, el Valle de Pedernal en San Juan. Exactamente. Y podemos decir que el Valle de Chañar Mucho es lo mismo a La Rioja. Ese es un poco el concepto que tenemos desde el punto de vista de lo que hoy es el terroir. Bien, hablando de terroir, sí. Me trajiste un montón de frasquitos, piedritas. Mirá, yo tengo la manía de ir con mis frascos a todos lados, después por ahí algunos los voy perdiendo por el camino, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo bastantes en este aviso. Vamos. La realidad es que lo que traje, por ejemplo, acá son dos terroirs distintos, ¿viste? Es en el mismo lugar, o sea, si vos vas al viñedo, ¿viste? La diferencia entre uno y otro son... ¿Cuántas hectáreas son? Son 100 hectáreas plantadas. Bien. Sí. Vale. Igual si querés como primicia se está plantando Malbec ahora, o sea, va a haber otra nueva plantación, ¿no? Bien. Y dentro de lo que es lo que puede ser el terruño, la tierra, vos fijate, ahora por ahí mucho con la cámara no se puede ver, pero estos dos frasquitos tienen tierra de diferentes, ¿cuánto hay? 10 metros, 15 sí, metros. 15 metros, ¿no? Máximo. Y vos, si mirás bien, la composición es distinta. Y tengo este que está a 20 metros y es distinta. Con lo cual, vos ves, más allá de que podemos dar datos técnicos, Franco Arenoso o lo que fuera, vos ves diferentes terroirs. Claro. Y la realidad es que nosotros, cuando hacemos un vino, lo sacamos un vino de acá, un vino de acá, vamos haciendo microparcelas. Y esas microparcelas son las que se vinifican. Eso es lo que respetamos. Y también lo que les traje por acá, le saco la gomita porque esto es... O sea, les cuento en intimidad, me había robado la gomita a Fabricio y le digo, bueno, Fabricio, devolveme la gomita. No sabía para qué era. ¿No? Esto si lo veo así, es una roca interesante, sí. Tiene material calcáreo pegado, después podemos, si querés, hablar de calcáreo, pero supongo que hay mucho para decir. Y yo la abro, ok, y acá lo que veo es granito. Claro. Es granito. Hay algo de mica también, ¿tá? Depende de la zona, hay más mica, menos mica. Lo cual, este es un suelo bárbaro para vino, es un suelo pobre. Sí, alguno puede decir, bueno, y no trajiste una piedra bola aluvional, también las hay. Mirá. También las hay. Pero eso depende por dónde haya pasado el río. Claro, justo claro. Por dónde haya pasado el río. Bueno, lo lindo que vos antes hablabas de que estás en Valle Encajonado, estás con el cerro, a diferencia de otros
de otros lugares, ahí tocás el cerro con la mano. Porque digo, el viñedo donde está la última planta, empezás a escalar. Digo, yo no me animé para no poder escalar nada, ni una escalera, pero estaba ahí. Es de los pocos lugares en Argentina donde la montaña se te cae encima, ¿no? Y eso me parece impresionante. Contanos hoy que la bodega ya adoptó el nombre, la marca fuerte. Chañar Mucho es realmente un nombre, no sé qué significa. Bueno, chañar es un árbol. Es un árbol arbusto cuya característica principal es que el tronco es verde. Bien. Y mucho es, viene de un lenguaje indígena, es alrededor de, o sea, todo lleno de chañares. Sería la traducción en nuestros tiempos. Bien. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo son las marcas de la bodega? ¿Vos tenés? Nosotros tenemos una línea entry level. Con tres variedades, un Chardonnay, un Malbec y un bivarietal que es Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. ¿Qué es este? Es el que estamos tomando. Después tenés una línea reserva con cuatro variedades, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tanat, que también es un diferencial que tenemos en nuestra bodega, y Cabernet Franc. Que el reserva lo estamos lanzando ahora a fin de mes, a fin de este mes de octubre. Bien. Y dos líneas de alta gama, un gran vino, que va a ser un Malbec, 100% Malbec, y después un bivarietal. Y nuestro tope de gamas que se llama Cinco Hileras. Ajá. Que entendemos, estamos terminándolo y bueno, los enólogos están trabajando en eso. Que va a ser Malbec, Tanat y Petit Verdot. A ver, vos que te gusta probar mucho vino y tenés experiencia como yo, ¿qué me podés hablar, no tanto ahora del estilo de los vinos de Chamoy, sino de este lugar? Mirá. ¿Qué me podés decir de diferencial? A ver, mira, aparte de lo que hablamos, una de las cosas que, si vos estuviste, dijiste algo interesante, está pegado al cerro. De hecho, de los viñedos, vos subís al cerro, hay un mirador, pero no es que subís, viste, que tenés que hacer un trekking terrible, no, subís directamente. Sí, si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer vos, Fabricio. Ponelo, ok, dale. Arriba de todo no llegué, pero bueno, tenés un primer mirador que estás ahí del viñedo. Vos ahí te das cuenta, cuando tenés la visión del valle, yo lo que decía, el encajonado, que tenés incluso como si pasara el viento por ahí, claro, ¿viste? Eso te iba a decir, yo me acuerdo que había una brisa permanente. Claro, es una brisa permanente, lo cual tenés una sanidad espectacular. Exactamente. Sí. Eso te da una uva sana, y vos sabés que siempre lo decimos todos. ¿Viste? Y te atempera también, ¿no? Y te atempera. Porque me imagino que en verano ahí... Exactamente. O sea, eso te va regulando de alguna manera el clima y lo que hace que la uva, ¿viste?, trabaje bien. Bien. Leonel habló de algo, el Tanat como algo diferencial. Sí. Está claro que en la Argentina no hay mucho Tanat, que es la variedad insignia de los uruguayos, y que los salteños han sabido hacerse un camino, casi muy poquito en Mendoza, casi nada en Patagonia. Háblame del Tanat de la Rioja. Bueno, el Tanat de la Rioja, primero, o sea, si vos buscás un Tanat que tenga mucho power, ¿viste? Que normalmente uno dice, bueno, Tanat, viste, empezamos, ok, no es ese Tanat tan potente. Bien, bien. Está un poquito más abajo, lo cual lo hace un poco más fácil de tomar. Claro, hace equilibrado. Bien ahí. Entonces, un poco la idea del Tanat es tener un Tanat que sea representativo, que no nos vamos al Tanat de Uruguay, ahí tenés otro tema, clima, suelo, otra cosa, pero que tampoco sea el de Salta. O sea, tener un poco menos de color, un poco menos de cuerpo, que sea más amable en boca. Bien. Entonces, esa fue la idea. Leonel, y los vinos, más allá de las líneas bien marcadas, hay una intención de que el reserva tenga madera y que después la madera la vayan subiendo, y en el entry level tienen ganas de, es solo pura fruta y pura expresión, o cómo te imaginas que va a ir evolucionando el estilo ya de los vinos. Sí, la idea es justamente esa, digamos, los vinos de entrada bien muy frutados y después ir subiendo la madera a medida que vamos avanzando en las líneas. ¿Qué tiene especial el 5 hileras que lo separaste? Bueno, el 5 hileras está criado en roble francés, 24 meses, y también el tipo de blend, digamos, tres variedades. ¿Y qué tienen esas 5 hileras de especial? Mira, obviamente. Esas 5 hileras fueron seleccionadas, ¿tá? Entonces ahí tenés todo el potencial del terroir, y está bien marcadito, y son mimadas. Ahí hay una persona que se llama Diego, que, viste, uno a veces cuando va a una bodega, o
un viñedo, a mí me gusta hablar no solamente con el agrónomo, sino hablar con el tipo que labura la tierra, ¿no? Obvio. Y Diego es el tipo que labura la tierra, ¿está? Y es el tipo que para él, las cinco hileras, es lo que tiene que mimar. O sea, tiene todo el viñedo y tiene amor por todo, ¿viste? Pero cuando, 100 hectáreas no es poquito, ¿no? Pero cuando nos habló, Rodríguez, cuando hablaba de las cinco hileras, parecía que tenía un hijo. Entonces, bueno, ahí es donde ponemos todo el esfuerzo para lo que es Alta Gama, y de hecho, hay años que no han salido. Fíjate que hay gente que nos pregunta, ¿y el 5 hileras? ¿Y el 5 hileras? No, bueno, no salió. Mira, yo entiendo, a ver, yo de alguna manera respeto a todas las zonas vitivinícolas. Creo que La Rioja ha sido protagonista en muchas cosas, pero nunca se animó a ir para arriba. Hay un par de excepciones, no es que no, es que no hay vinos de La Rioja de Alta Gama, los hay, pero son contados con los dedos de mano, ¿no? Entonces, para mí, siempre que aparece un vino de un terruño emergente, si se quiere, a pesar de la historia y lo tradicional que pueda tener la provincia como productora de vinos, realmente me doy cuenta que el lugar del vino top, del mejor vino de una zona importante como es La Rioja, que es la tercera, ¿no?, de la Argentina a nivel, ¿no?, a nivel expansión, después de San Juan, realmente digo, bueno, che, qué bueno para ocupar ese lugar, porque realmente es importante ser el mejor vino de La Rioja. ¿Sentís que tienen todo para agarrar esa posta? Esa posta. Sí, seguramente. O crearla, si se quiere. Generarla. Sí, sí, en cuanto a calidad, sin duda. Lo digo sobre todo para ponerte a la par de, antes hablábamos de esto de comprar Buco, Pedernal, exacto, los topes de Mendoza, de la Patagonia, de San Juan, de Salta. Exacto. Sí, sí, en cuanto a calidad de vino, sí, y algo de lo que no hablamos, que me parece importante resaltar. En cuanto a la altura, nosotros estamos a 1.700 metros de altura, y el agua también. Hay un dique que es el dique Chañarmullo, está a 2 kilómetros de la finca, y consolida agua de hielo de Famatina, del cordón del Famatina. O sea que si bien el agua es un bien escaso como en toda la Argentina, sí, ahí no es tan escaso. No. Exacto. Pero fíjate que el dique le da el agua a la bodega y al pueblo. O sea que es la misma agua con que se ría el viñedo, es el agua que se consume. 1.700 metros, o sea, es otra Rioja. Cuando nosotros decimos, bueno, mira, esto es comparativamente con Hugo, como lo venimos diciendo, es otra Rioja, sí, tenés otras características, tenés otra amplitud térmica. Y en cuanto a lo que vos decías de tomar la posta, yo creo que sí. O sea, Jorge, como responsable y como dueño, quiere tener un vino y ser el emblema de la Rioja, ¿no? En lo que son vinos de alta gama. Si vos te pones a fijar, el esfuerzo está puesto, podría haber sido en todos los detalles. Ese es lo bueno. Ahora, si bien no es tan fácil llegar a La Rioja, no hay vuelos todos los días, no hay tantos vuelos por día, o otras cositas que no fomentan el turismo, el lugar es increíble, ¿no? Así es. Contanos cuál fue la idea de crear al lado de la bodega, o cerca, en el mismo predio, una... ¿cómo se llama? ¿Lodge? Sí, hotel, es un, ¿cómo es? Nosotros le hemos puesto Hotel de Vino, Chañarmullo Hotel de Vino. La totalidad de las personas que nos visitan vienen por el vino y se encuentran con un lugar, con un lodge, con un hotel boutique, digamos, que tiene todas las comodidades, claro. No sé, colchones de somier, aire acondicionado, televisión satelital, pileta. Estamos construyendo un spa también ahora para marzo. Y la comida que no. Y un restaurante con muy buena comida. Sí, yo me acuerdo de ver lo que comí, me acuerdo, me encantó. Es más, nos queríamos quedar ahí, nos teníamos que ir. Por ahí el diferencial del restaurante es que la cocinera es de Chañarmullo y que además estudió cocina gourmet. Entonces combina lo local, lo autóctono, con lo profesional de la gastronomía. Y algo muy interesante es que en el hotel también todas las personas que trabajan son de la misma familia. O sea, las hermanas de la cocinera se encargan de la limpieza, un primo se encarga de la recepción, otro del mantenimiento. Entonces es como una familia y los clientes, los pasajeros que nos visitan, entran a la cocina, se cocinan ellos mismos, hay parrillas, hornos de barro. Es muy lindo, muy ameno el clima que se genera. Más allá de la calidad, ¿no?, del servicio. Bueno, ya saben, primero con la caja del mes, disfrutan los vinos, conocen y si tienen ganas, van a visitar allá. Mira, podemos apostar un poquito más. A ver. La idea era, dependiendo la caja del mes, ¿no? La idea es que aquel que compre la caja, va a haber, hay dos cajas, una caja más básica y una caja
reserva. Okay. El compra la caja básica puede ir y quedarse una noche. Bien. No importa, okay, los que vayan. Bien. Y si compra la caja reserva, se puede quedar dos noches. Wow. Es un tema de coordinación, bien, pero se hace. ¿Eh? Bueno, ¿sabes por qué? La idea es que nosotros podemos hablar mucho. No, yo te entiendo. Pero si no van y lo conocen. No, a ver, y otra cosa. El vino es vino, está clarísimo. Pero el vino es mucho más de lo que hay acá. Y la verdad es que cuando vos hablas de algo que quizás también los que nos están viendo no conocen Mendoza, pero han probado tantos vinos de Mendoza y han visto tantas cosas que es como si lo conocieran, ¿no? Uh-huh. Claro, acá no se imaginan lo que tomarán. Y cuando van ahí se caen de espalda. Entonces, está muy bueno lo que están proponiendo porque realmente yo creo que alguien prueba, le gusta más, menos, muchísimo, lo que sea, van ahí, cuando vuelven, lo adoptan. Sí, y, es otra vivencia. Y se transforman en defensores. Es como que si ese pueblo de 300, a medida que vayan pasando visitantes, se va a convertir, va a tener como embajadores, ¿no? Uh-huh. Y obviamente rápidamente va a tener más embajadores que habitantes del pueblo. Es otro tema. Es parte de nosotros decimos evangelizar un poco, ¿viste? Sí, hablamos del esfuerzo que se está haciendo, poner en alta gama el vino, sí, y también la experiencia. Sí, claro. Hablando de experiencia, no hemos hablado, yo me lo estoy tomando, ustedes ni lo probaron, yo me lo tomé todo. Pensamos que no lo tomamos. No, sí, obvio. Va, si quieres mejor, más para mí. No, contame este Cab, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Bueno, un poco la idea es una apuesta a algo distinto, ¿no? Si bien el Cabernet Franc estaba muy de moda, uh-huh, y la bodega tiene Cabernet Franc, tiene Cabernet Sauvignon, dijimos, bueno, vamos a hacer un corte. Un corte algo diferente. Son los vinos de lo que decía Leo, Entry Level, que la verdad que está un poco más arriba de un Entry Level para lo que es 50-50, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Qué lindo, hay como una expresión cálida, pero muy expresiva, y los dos Cabernet están ahí y empatan. No, no es que el Sauvignon le gane al Franc, el Orval del Franc no le gane ni tapa al otro, los taninos son finos, ¿sí? Es muy tomable, de hecho, yo estoy hablando con usted y mientras usted está acá, yo sigo tomando. Lindo vino para poner en la mesa, Exactamente. Incluso con pescados, porque tiene fineza en el paso por boca. Y bueno, y la idea un poco también es, o sea, romper el maridaje, porque decía, bueno, esto es para carnes rojas, no, ¿sabes qué? Yo hoy no como carnes rojas, con lo cual... Tenés que sí o sí romper el maridaje. Sí o sí romper el maridaje y me voy a un pescado. Tantos años enseñando de maridaje y ahora te voy bueno, a romper. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué harías? ¿Qué propondías? No, bueno, ¿pescado yo o te, qué? Yo te, mirá, este vino yo con pescado lo he probado con un surubí que queda bárbaro, ¿viste? Algo muy sencillo, un surubí a la plancha acompañado de algunos verdes. Pero también si querés alguna preparación un poco más compleja, más tipo pescado pero en olla, va. Muy bien. Creo que es este. Hay que darse el lujo de romper esos maridajes. Obvio. Si no te quedás siempre en lo estándar. No, está claro. Además, va de vuelta. Es cierto que hay ciertas cosas que hay que respetar, pero básicamente para poder comprobar qué respetar y qué no, hay que romper esas reglas, ¿no? Exacto. Y este es un vino que por el cuerpo y por cómo, sobre todo el equilibrio que tiene en la boca y esos taninos finos, realmente lo puedes apoyar en la mesa con lo que sea. Después te gustará más, no tanto, pero realmente me lo imagino con muchísimas más cosas que solo típicas de carnes rojas. Leonel, sé que hace más de 2 años que estás en este mundo, lindo, fascinante mundo del vino, y que has aprendido mucho. De cara a adelante, ¿cómo ves lo que le viene a la bodega en los próximos años? Y hay, la verdad es que hay un crecimiento esperado bastante importante, sobre todo en Argentina. Uh-huh. Es un vino que estamos dando a conocer, una región que estamos dando a conocer. Que ya es mucho, ¿no? Sí, sí. Y que es muy bien recibida, además. Es como hay una avidez de conocer cosas nuevas, de parte del consumidor, ¿no? Ya tienen la IG también, ¿no? Tenemos la IG Valle de Chañarmullo, que... O sea, fíjate, son dueños del pueblo, del dique, el pueblo, del dique, de todo. Sí. Mañana la Rioja cambia de nombre, se llama Chañarmullo. Igual, te voy a, si querés también te digo que hay algunos otros grandes nombres que están en la región, hoy bien, día. Okay. O sea, no están... está bien, claro. O sea, No es solamente extrañar mucho, lo cual también es una ventaja, porque si alguien más apuesta... Claro, o sea, como IG podría crecer, pues de alguna manera también está masa crítica. Exactamente. Bueno. A veces uno dice, bueno, sí, la competencia no contesta. No, en realidad lo que se necesita es que haya competencia y que se abra para que realmente se conozca. Mientras el mercado sea el mundo. Exacto. Muchachos, tenemos mucho para ir a buscar, ¿no? Mucho por hacer. De hecho, vos tenés el mundo, vos además sos el responsable de exportaciones. Exacto.
Entonces, si vos tenés, ¿cuánta gente toma vino del mundo? ¿Estás a pelear con el de al lado? No, de no, no, al contrario, vamos juntos. Ayudémonos a posicionar Chañamullo en el mundo. Bueno, y la pregunta que todos están esperando, que hoy van a ser dos preguntas iguales, y voy a empezar por él, no por vos, porque okay, a vos te la voy a discutir. No, pero ya es una costumbre de poder, acá invitado, ¿sí? De alguna manera para descontractuar un poco y para realmente proponer un juego también de los que nos están viendo, y es, ¿qué tipo de vino sos? Es decir, si fueses un vino. Oh, qué miedo, ¿no? Qué difícil. No me digas, no vale decir Chañamullo, Cabernet, Cabernet. ¿Y puedes, ¿no? ¿Puedes, ah, ser, no puedes vale. ser un vino de altura, o no? Sí, upa. Acá hay. Dejémoslo hablar de él, ¿no? No, es más genérica la pregunta. A ver, si vos tenés ganas de decir soy el 5 hileras, ¿por qué? Hacelo. Pero digo, claro. Pensá, y por lo que vos conocés de vinos, por lo que te gusta de vino, ¿qué tipo de vino sos? Mirá, tengo que decirte que soy un vino Chañamullo. Bien. ¿Por qué? A ver. Porque en realidad me metí de lleno en la industria a partir de que conozco Chañamullo. Bien. Y el tipo de vino puede ser un blend. Ok. Me va a terminar siendo de 5 hileras. Claramente. ¿Por qué? Porque hay que tomar un poco de cada cosa. Uh-huh. Tomo un poco de cada cosa para poder desarrollar mi trabajo y mi vida en general. Entonces, me parece que un blend es, no te voy a decir el 5 hileras, porque en realidad prefiero que sea cualquier blend de Chañamullo, y porque me enamoré del lugar cuando llegué. Bien. Y porque siento que pongo un granito de arena para el desarrollo de ese pueblo y de esa gente, que es muy importante. Cuando vos dijiste, somos el dueño, o la empresa es el dueño de todo Chañamullo, de toda La Rioja, creo que es al revés, la gente es la dueña, la gente que vive ahí es la dueña del lugar. Uh-huh. Y eso se nota en Chañamullo porque trabajan y ponen todo de ellos para que esto crezca. Y bueno, por eso se vino Chañamullo. Bien ahí, salió jugando bien. Salió bien. Bueno, a ver a vos. Yo tenía miedo que él dijera lo que yo pensaba, ¿viste? Porque okay, hay dos, ¿viste? Me saca del libreto y bueno, ok. No, a ver, pensando un poquito, yo sería una cepa, ¿no? Y de las cepas, la Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque la Cabernet Sauvignon. Rey, ¿viste? Bueno. No, pero no va por ese lado, Fabio. A ver. O sea, vos sabés que la Cabernet Sauvignon es una cepa muy plástica. Sí, o sea, donde sí, la pones, sí, se adapta, sí, etc. Señor, bueno, sí, señor. Y yo a través de mi vida, vos me conocés también de otras actividades, he hecho muchas cosas y me he adaptado a los diferentes tiempos que hay que vivir. Entonces, un poco me considero una Cabernet Sauvignon, por eso. Bueno, y la Cabernet le va muy bien donde se adapta. Exactamente. Es muy bien. Gracias. Me encantó. Bueno, espera, que tengo regalitos, bueno. El último número de la revista, uno para Lionel. Muchas gracias. Esta vez tenés que regalar dos. Por eso, sí, me salió caro, ¿viste? Pero no importa. Buenísimo. Hicimos el esfuerzo. Todo sea para encontrarnos allá en el hotel en Chañamullo y seguir aprendiendo y disfrutando de estos vinos que, repito, para mí, lo que dije al principio, recorrer el país a través de las copas, descubrir nuevos lugares, y estoy seguro que cualquiera que pase por ahí, digo, me pasó a mí que trato de degustar vinos todos los días y de tomar, y no siempre te sorprendes todo el tiempo. La verdad que ese lugar es sorprendente, y que los vinos empiecen a acompañar y demuestren un gran potencial es realmente algo para celebrar. A mí me pone muy contento, porque si yo ofrece vino, sería el vino argentino. No me lo preguntaron, pero ya lo digo. Fabricio, una cosa más. Sí. Te esperamos a vos y a todos los socios que quieran ir. Ya vamos saben. Yo iré dos noches, porque me voy a llevar la caja reserva. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud.